Ese equipo era temible, temible. Aparte, no se cansaban de ganar cosas. El Bambino Veira logró una de las etapas más gloriosas de River Plate. En 1984, River venía de una muy mala racha tras ser dirigido por Luis Cubilla. El presidente del Millonario, Hugo Santilli, decidió contratar a Héctor Veira, que venía de dirigir a San Lorenzo, y de sacarlo subcampeón en el Metropolitano 83. El Bambino no lo dudó y llegó a River con mucha confianza. Con este plantel podemos quedar en la historia de River. Y quedaron en la historia. Bueno, esas líneas se fueron puestas ahí el 21 de septiembre de 1984. Su debut se produjo el 30 de septiembre de 1984 frente a Vélez. En esta oportunidad, el partido terminó en derrota para la banda. Nos fuimos armando de menor a mayor y entonces ahí sí, hicimos un plantel realmente de alta competición. El plantel se fue reforzando cada vez más y el primer título fue el campeonato 1985-86. Conquistado este torneo, River se enfocó en la Copa Libertadores, la cual ganó un 29 de octubre de 1986. Me acuerdo que le dediqué la copa a Angelito Labruna, le dediqué la copa a Amadeo Carrillo, a Hermindo Nega, a todos esos grandes futbolistas realmente que no tuvieron la suerte de poder ganarla. Quedaba una copa por conquistar, la Intercontinental. El más grande ganó el título tras un gol de Antonio Alzamendi. El Millonario cerraba un año excepcional, siendo campeón nacional de América y del mundo de la mano del Bambino Veira. Todavía voy por la calle y la gente, viste, te habla de la triple corona. Y esto es todo mérito realmente de ese plantel maravilloso que yo tuve la suerte de conducir.